Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Dark Souls Prepare to Die. Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Y ahora toca ir a la parte de las catacumbas, que ya más de uno me habéis recomendado que es buena idea, ¿no? Ir antes de la fortaleza Zen. Para mejorar lo que es para mejorar lo que son las hogueras, ¿no? Bueno, para poder avivarlas más y poder tener 20 frascos estus. Y eso me parece muy interesante. Poder curarnos el doble, ¿no? De lo que ya lo hacemos. Comentaros que, voy a explorar un poquito esto. Aquí conseguí la Three-Hander, que es una espada. Pero ya, bueno, la conseguí. Me refiero en otros episodios, ¿vale? Vine aquí rápido y la conseguí. Creo que la enseñé. Bueno, esta gente cae de un golpe. Comentaros también varias cositas rápidamente. Ya tengo alguna piromancia nueva. Tengo ya la gran combustión. Compré. Y bueno, ya encontré al piromántico. Esto, la piromántica. No sé exactamente si era hombre o mujer. Que nos vendía, bueno, de las mejores piromancias, creo yo, del juego. Pero bueno, como andaba un poco corto de almas, pues solo compré la de gran combustión, que la tengo ahí equipada. Bueno, aquí tenemos la gran bola del caos, pero tengo también la gran combustión. A ver, por aquí, un segundo. Ah, vale, no. Ah, sí, sí, digo, por aquí hay un esqueleto, sí, miradlo. Estaban ahí los huesos. Y bueno, comentaros también eso. Comentaros que... para volver... Ah, bueno, también tengo lo de la cola del dragón, ¿vale? En el lago de la ceniza. Se la corté, como me comentasteis. Aquí había algo. Ya decía yo que algo teníamos que encontrar seguro. se la corté y bueno, y conseguí el espadón ese de dragón. Que necesitamos, creo que era 50 de fuerza. Así que ahora mismo no podemos usarlo. Pero ya os digo que es una auténtica bestialidad. Tiene una pinta genial. Estoy subiendo la fuerza como loco. A ver si llegamos a 50 y podemos usarlo. Porque... tela, ¿eh? Tela. Bueno, comentaros también que me las vi y me las deseé para volver de la parte esta del gran hueco del episodio anterior. Esto no se rompe. Yo estoy dando aquí muchas vueltas, pero es que no sé dónde carajo está la catacumba. No. Bueno, mientras sigo explorando os explico eso. Para subir otra vez de nuevo para arriba por el árbol. Bueno, me mataron dos o tres veces. Perdí 30.000 almas. En fin, buah, me maldijeron también los bichos esos asquerosos. En fin, tuve que usar una piedra de estas para quitarme las maldiciones. Te he pillado, que es por aquí. Y bueno, comentaros eso, ¿no? Que bueno, me las vi tela para volver a subir. Porque luego me salió un bug de un escalón. Que no podía el personaje subir el puñetero escalón. En fin, bueno, hasta que lo conseguí. Así que vamos a adentrarnos aquí. Las catacumbas. Esto está bastante oscuro, ¿eh? ¡Hostia! Me tiró una granada o algo. A ver. Bueno, estos esqueletos ya son fáciles. Se matan bastante fácil. Las almas esas creo que son las que se autoinmolan. Así que vamos a correr. Vale. Y bueno, comentaros eso, ¿no? Comentaros también que he visto una piromancia que me ha llamado un montón la atención. Ya me comentáis, ¿no? Me comentáis vosotros si es buena o no. Bueno, vaya comité de bienvenida. Me comentáis vosotros, ¿no? Que es una tal... ¿cómo era el nombre, Jin? Tormenta de fuego. Creo que era, tormenta de fuego. Bueno, pero creo que valía 25.000 almas o 30.000 almas, no estoy seguro. El caso es que no la pude comprar y me quedé con las ganas. Así que bueno, comentadme si es buena y tal. Porque ya solo por el nombre me gustó, ¿sabes? Así que... ¡Oh, qué gusto! ¡Ey! ¿Tú qué haces con el candelabro este? ¡Fuera! Vale, me estoy dando cuenta... Ahí. Vale. Me estoy dando cuenta de que los esqueletos reviven. Parece. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Me matan. Hemorragia. Ala, 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 ala. Toma. Oh, Dios.
De la que nos hemos librado. De la que nos hemos librado. Bueno, venga. Vamos a activar la hoguera. Vamos a encender la hoguera. Ay, Dios, esto sí que me gusta a mí, ¿eh? Cuando nos sentamos en las hogueras es lo que más me gusta. Bueno, ahí hemos estado a punto de cascar la primera vez. Y bueno, comentaros eso, ¿no? Comentaros que lo de tormenta de fuego me llama mucho la atención. Así que ya me comentáis vosotros qué tal, ¿no? Los entendidos de Dark Souls. Otra vez estáis vosotros aquí. Menos mal que son débiles, bueno... Son débiles porque supongo yo que tenemos buen nivel. Si no, no serían tan débiles. Pero lo que no entiendo es por qué vuelven a la vida. ¡Guau! Wow, fijaos, ¿eh? ¡Qué chulo! Intenta con... ¡Uf! Vale, hay otro tío de esos del candelabro. ¿Pero dónde vas? ¡Que te suicidas, chaval! Se acaba de suicidar el esqueleto. ¿Vale? Bueno, coño, ahora que caigo. Estoy yo aquí. Me estoy dando cuenta que los esqueletos resucitan. Pero antes, cuando hemos salido de la hoguera, que he visto otros que habían resucitado, eso era porque habíamos descansado en la hoguera. Que no me... Estaba yo pendiente de otra cosa. Pero mira cómo corre. ¿Dónde vas tú? Atacándome a distancia. Toma. Tírame más fuego, anda. Tírame más fuego. Chaval. Mira este, mira este. Anda, que vaya ataque. Vaya ataque tiene el esqueleto. Se lanza ahí el empicado. Ahí, vale. Aquí no hay nada. Pues lo dicho, chavales, seguramente, bueno, si logramos pasar de toda esta zona, seguramente ya lo próximo que toca es lo de la fortaleza, ¿no? La fortaleza Zen. A ver qué es lo que nos vamos a encontrar allí, porque... ¿Otro? Venga. Porque ya me habéis comentado, ¿no? Que, bueno, que tiene su miga, ¿no? Esa mazmorra. Fuera. A ver... A mí es que, la verdad es que me gusta explorarlo todo, pero es que me estoy fijando que esta parte, al ser tan oscura, seguro que me voy a dejar algunas cosillas. ¡Oh! O cosas sin... bueno, sin explorar. Pero bueno, no pasa nada. A mí lo que me interesa es lo que me habéis comentado. Lo de... avivar, ¿no? Avivar más las hogueras. Así que bueno... Ya después, bueno, si nos salimos de aquí, me he dejado alguna cosa muy, muy importante o cualquier cosa que me digáis, oye, Jin, que es que te has dejado un objeto que es, bueno, muy necesario, cualquier cosa, pues bueno, ya vendré yo por mi cuenta, lo cojo y vuelvo y se acabó. No hay ningún problema. Yo voy a intentar recuperarlo todo, bueno, cogerlo todo. Otra vez las calaveras estas. Uy, que se... Madre mía, que se autoinmolan. Venga, tú. Vale, aquí brilla algo. Ya decía yo que este camino tendría que llevar a algún sitio, vale, almas. Eso está muy bien para conseguir algunas ricas almas. ¡Oh, oh, 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 oh! Quieto, quietos. Vale, aquí hay un interruptor. No sé para qué sirve, pero bueno. Mirad, veis, eso es a lo que yo me refiero. Que se vuelven a montar otra vez los puñeteros esqueletos. Yo me voy de aquí muy rápido. ¡Hala! Venga con las trampas. Bueno, al menos no quita mucho. Creo que la palanca es para... bueno, ha sido para el puente este. Si no me equivoco. Quieto. Ajá, vale. Pensaba que había un abismo o algo. Aquí hay otro objeto. Y aquí más esqueletos, por supuesto. Madre mía, esto es la...
¡Oh, lo que se está montando aquí! Me voy. ¡Dios! ¡Madre mía lo que viene detrás! Fijaos que lo que viene detrás. ¡No, dejadme que me cure! ¡Que me violan! ¡Me violan los esqueletos, por favor! A ver. Eso es. ¿Dónde vas tú? Que estabas aquí escondido. Mira, este. ¿Qué? ¿Atacas? Cuidado que no me quiero caer. Ahora que me ha salido bien el salto ese. Estaba claro, porque cuando veníamos para acá he visto las escalerillas esas y estaba pensando, digo, ahí tiene que haber algún objeto sí o sí. Pero me estoy dando cuenta de que no hay ningún objeto. Que esto es, parece una... una especie de... hoguera más adelante, vale. No falla. Ahí estamos. Estaba claro que había una pared igual que lo que pasó en el jardín tenebroso, ¿no? Que ponía enfrente de la pared. Hoguera más adelante. Bueno, pues si está enfrente de la pared, obviamente es una pared oculta. Vale, vamos a descansar. No. Vemos. Humanidad. Vamos a avivar un poco esta hoguera. Me voy a tomar una humanidad. Vale. Y ahora sí que vamos a avivarla para tener en nuestros 10 frascos. Perfecto. Vale. Por cierto, quiero comentaros una cosa. Yo tenía reservado... Vale, venga. Yo tenía... vamos a explorar por aquí. Reservada la... la edición hecha de... lo diré. Del Dark Souls 2, ya la tengo reservada. Tenía la edición coleccionista que te viene con, bueno, una figura del caballero guerrero de 30 centímetros, un libro de arte, bueno, muy chulo. Pero es que, cojones, en Extra Life, ¿vale? No sé lo que ha pasado con el precio, que lo han puesto, que han puesto esa edición a 150 euros. 150 euros. Pero vamos a ver, estamos locos. Pero bueno, el esqueleto este que entra por la niebla y todo, el tío aquí como si estuviera por su casa. Bueno, en verdad sí que está por su casa. Bueno, el caso es que yo no estoy dispuesto a gastarme ese dineral, principalmente porque en otras páginas web la he visto y está a 115, ¿vale? 30-40 euros más barata. Bueno, 30-40 euros no. 20-25 euros, ¿no? Pero bueno, aún así, cojones. No son... está a 115-120 euros en otras páginas web y en Extra Life está a 148-150. Y es que no estoy dispuesto a pagar ese dineral porque, bueno, a la página web le haya dado por ahí, ¿no? De subir los precios de esa manera. Por ahí no me fío. Vamos a ir por aquí. ¿Tú qué? ¿Flechita? ¡Oh, toma, flechita! Madre mía, aquí hay un montón de arqueros. Menos mal que tenemos buena defensa. Así que, bueno, intenté, ¿no? Intenté a lo que voy, lo que quiero explicaros. Joder. Oh, débil. A ver si me dejan esta gente. Toma y gran bola de fuego del caos. Vale. Aquí algo, sí. Anillo espíritu. Vale, un anillo. Joder, a ver si me dejan la gentuza. Chavales, comportaos. Bueno, lo que os estaba comentando, que eso. Yo es que me da miedo pararme a cualquier cosa, porque sé que los esqueletos reviven y vienen detrás. A ver, parece que ya no vienen. Quiero mirar el anillo, cojones. Otorga, vale, bueno, vale. Otorga más ranuras de magia. Pues está bien. Para nosotros nos viene bien porque somos pirománticos. Bueno, comentaros eso, ¿no? Que después... no puede ser que me ha hecho un parry el puto esqueleto. La madre que te parió. Toma.
Vas a hacer Tommy un parry. No los hago yo y me los vas a hacer tú, ¿no? He intentado reservar esa edición en otras webs, ¿no? Como Game o tal, que es donde ya os comento que estaba mucho más barata. O bueno, más asequible. Mira otro fichejo de esto. Más asequible que... Que en Extra Life. Pero está agotada, ¿vale? Ya está la reserva totalmente a tope. Así que bueno, al final me he decidido, ¿no? Por la otra edición más básica, que no la normal, sino la Black Armor, que no sé lo que trae, porque tampoco me he parado a mirarlo, pero bueno, lo que es la portada me parece... Estaba, vamos, clarísimo que iba a salir pinchos de ahí. Milagro, apacible, vale. Vale, trampa. Trampa. Mucho cuidado por aquí. Así que yo os recomiendo, de verdad que no compréis esta edición tocha en Extra Life. Yo casi seguro, como ya os comento, me he quedado sin ella por eso. Pero bueno, tampoco pasa nada. La Black Armor, esta edición, vale unos 60 euros. Lucerne, ni idea, bueno, un arma. No me puedo parar ahora. Vale unos 60 euros y... Y... Bueno, y eso, ¿no? Que me parece a mí que, bueno, comparado con el precio que tiene la edición esta megatocha, que aquí no se acaban los esqueletos, me parece, bueno, un buen precio, ¿no? Digamos. Así que... Es que, si os paráis a pensarlo un momento, ¿vale? Los 50, ¿no? 50, 60 euros de diferencia que hay con las otras ediciones. Realmente lo que estamos pagando es la figura. Una figura que ya sola de por sí puede valer eso, ¿no? Puede valer 30 euros o 35 euros. Y bueno, aparte lo del artbook, que también viene un artbook y un CD con un recopilatorio de canciones. No hay peligro. A ver. Bueno, vamos a seguir por aquí. Así que, lo dicho, me he hecho con esa, que es un poquito más económica, que además ahora vienen un montón de juegazos, como el Castlevania, Lord of Shadow 2, que de esa sí que he pillado la edición tocha, digamos, la edición coleccionista, porque no son 150 euros, me ha costado 90, que es un precio que está bastante bien. Trae 5 figuritas, trae lo que es la caja. Trae una caja tocha muy grande, en plan ataúd, ¿vale? Es como si fuera un ataúd, chulísimo. Viene con artbook, bueno, viene con un montón de cosas interesantes. Y bueno, y me ha costado 90 euros. Tampoco, bueno, es un precio que estoy dispuesto a pagar por una edición así. Pero yo, barbaridades como las que os he comentado, ni loco. Aquí no, obviamente. Han querido que melle mi poderosa espada. Quieto. Quieto, quieto. Madre mía, la que se está montando aquí. Vale, mira el tío este. No, 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 no. Hostia, tío. Me cago en el tío del candelabro. Con la lamparita. Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo. He pegado un pequeño corte y aquí estamos del tío que me había matado, ¿vale? Vaya, bueno, que me había matado. Que he saltado como un gorrino a por él. Y bueno, con la mala suerte de que hemos caído. Vamos a activar esto. Así que os he pegado ese pequeño corte ahí. Y bueno, y ahora he seguido grabando. Más que nada porque... Mucho mejor, ¿no? Aquí ahora no me quiero caer otra vez. Mira el esqueleto ese. Él sí quiere caerse. A ver ahí cómo llego yo. No me atrevo. Bueno, si muero, vuelvo a pegar otro corte, ¿vale? Ahí, perfecto. Vale, vale, vale. Aquí, cuidado. Titanita. Y... ¿Y ahora qué? Ah, bueno, vale. Ahora estamos aquí ya
bastante más cerca del suelo. No nos hemos partido las piernas esta vez. Vale, aquí tenemos una cena. A ver qué tal. Jefazo, supongo yo. Vamos, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Un jefe donde no hay niebla. Bien. Sorpresa. Anda, coño. Hostia. Vale, no es un jefe. Vaya fail, Jin. Tenía un pequeño fail ahí bastante grande. Bueno, esto aquí estabais también contemplando la escena, ¿no, chavales? Bueno. Ah, amigos, esto es un herrero. Esto es un herrero. Un herrero esqueleto. A ver. Bueno, no, tampoco. Comprar. Bueno, voy a pillar esto. Hueso regreso. Que tenía, creo que tenía solo uno. Bueno, ya está, no vende tampoco nada mucho más interesante. Pero bueno, vamos por aquí. Bueno, lo que os estaba comentando antes de que nuestro amigo el piromántico, Jin el piromántico, se partiera todas las piernas en una caída. Ahí hay algo. Aquí hay unos esqueletos motos, parece. Los esqueletos motos, o rueda. Vamos a correr porque no me voy ni a parar. Que los estoy escuchando ahí detrás. ¡Hombre, niebla! ¡Oh, oh! Esqueleto, el esqueleto rueda. Vale, niebla. Y aquí ya sí que supongo que se aproxima jefe. Me voy a curar. Bueno, estaba claro. Bueno, os acabo rápidamente. Lo dicho, que no os preocupéis que vais a tener unboxing del Castlevania Lord of Shadow y del Dark Soul este Black Armor. Que tienen una pinta espectacular. Bueno, esto que es una especie de mago. Está haciendo ahí vudú o algo. Con un esqueleto. Bueno, sí, es un mago. Un mago un poco raro, la verdad. Tiene ahí tres máscaras. Bueno, venga. Molinete. A ver, molinete. Hostia, pues sí que le quito vida, ¿no? Vale, vamos a por las otras copias. Ah, no, no hay más copias. Rito del avivado. Vaya enemigo cutre. Bueno, es que yo no sé si... Eso del rito del avivado es lo que me comentasteis en comentarios del otro vídeo para mejorar las hogueras, ¿no? No sé si es que yo quito mucha vida. O es que el enemigo ya de por sí era muy cutre. Lo he matado de tres golpes, ¿vale? Una cosa un poco loca. Pero bueno. Pues nada, chavales, vamos a dejar aquí este episodio. Un episodio bastante divertido. Os he comentado varias cosillas importantes. Y lo dicho, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda en los comentarios. Y por supuesto por ver la serie. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Un fuerte abrazo.